1931 nace en Barcelona la pianista María Clara Collell Teixidor. Su carrera pianística vio sus inicios en escenarios de su natal España, Chile, Perú, México y Costa Rica, y no se detuvo por más de 30 años en que se dedicó de lleno al arte del piano y la formación de docentes. Su trabajo, que llevó a formar una importante cantidad de músicos en nuestro país, hoy músicos de gran trayectoria nacional e internacional y ganadores de importantes reconocimientos en este ámbito, hablan de su legado y su memoria que permanece en la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica a través de sus docentes, una sala de conciertos y un concurso que lleva su nombre y que se ha posicionado en la región. Espacios donde la cultura y el arte del piano encuentran tierra fértil para llevar sus frutos a todo el mundo. Pasión y entrega son las palabras que definen a María Clara Collell Teixidor. Yo soy Irela González y les doy la bienvenida a Palabra de Mujer. Nos acompaña María Clara Vargas Collell, hija de la emérita María Clara Collell. Bienvenida, María Clara. Muchas gracias, Irela, por la invitación. María Clara, háblenos sobre los orígenes de su madre. Bueno, mi madre nació en Barcelona y siendo niña, la situación en España se estaba poniendo muy tensa, que luego desembocó en la Guerra Civil. Entonces mis abuelitos decidieron trasladarse a Chile. Así que ella, muy niña, pasó de esa Barcelona, de ese idioma que era su idioma, el catalán, y llegó a un país que no conocía y donde la gente se burlaba cuando hablaban, ¿verdad?, en catalán entre ella y mi tío. Pero bueno, rápidamente se acostumbró a este nuevo país y ahí estudió, hizo toda su carrera universitaria en el Conservatorio Nacional de Música, que pertenecía a la Universidad de Chile, hasta aproximadamente los 20, 21 años. En ese momento consiguió una beca y decidió volver a España a hacer estudios de especialización en piano. Así que, bueno, en España estuvo como 3 o 4 años. 4 años, conoció a mi padre. Volvió a Chile para que yo naciera y luego ya se vinieron a Costa Rica, donde llegó más o menos a inicios de 1959. En ese momento, mi padre, que estudió medicina, tenía que hacer exámenes de incorporación, así que ella inmediatamente se contactó con los pianistas del país y con el conservatorio, en ese momento, Conservatorio de Música, y pidió trabajo, porque ella era la que iba a mantener el hogar mientras mi papá preparaba los exámenes y, para poder funcionar como médico. Empezó a dar clases en ese momento, en 1959. Luego fuimos a vivir a San Isidro General, donde recuerdo que era muy pequeño en ese momento San Isidro, y el piano que tenía mi mamá era el único piano, así que todo el pueblo se asomaba por la ventana a ver cómo era eso, esa señora que tocaba el piano, ¿verdad? Luego, bueno, en San Isidro estuvimos 3 años porque fue el servicio social de mi padre. Luego fuimos a México, donde él hizo su especialidad. Ella siguió estudiando piano, se contactó con pianistas importantes y compositores importantes mexicanos, dio varios conciertos y ya en 1965 creo que volvimos y ya ahí sí empezó de nuevo a trabajar en el conservatorio, que luego sería la Escuela de Artes Musicales, y siguió ligada hasta el final de su vida a esa institución. ¿Cómo vivió María Clara Collell su sentimiento catalán ya en Costa Rica? Bueno, yo creo que los catalanes siempre siguen siendo catalanes. Ella decía que no era española, sino catalana, efectivamente. Sin embargo, creo que ella no añoraba ni España, ni Cataluña, ni Chile. Yo creo que ella desde que llegó estuvo clara en que Costa Rica era su nuevo país y que ella iba a trabajar y que estaba contenta en este nuevo país y que iba a aportar en lo que podía. Y creo que eso la salvó de no sentirse nunca frustrada, sino al contrario, era parte, ¿verdad?, de su vida, todo lo que estaba haciendo, y estaba muy contenta de estar haciéndolo. Entonces nosotros nunca sentimos, mis hermanos y yo, no, y creo que mi padre tampoco, no sentimos eso que tienen algunas personas, ¿verdad?, que siguen como recordando su otro país. Ella decidió que Costa Rica era su nuevo país, a pesar
de que nunca se hizo costarricense, o sea, ella siguió siendo catalana, como dice, hasta el final. Siempre tenía su cédula de residencia y todo lo que implicaba. O sea, entonces era como complicado en ese sentido. Creo que ella siempre se sentía de afuera, ¿verdad? Porque mantenía eso, pero al mismo tiempo en su cotidianeidad estaba muy contenta de estar viviendo acá y de todo lo que podía hacer acá. La vida de María Clara Cuyel fueron constantes cambios. ¿Cómo vivió ella todos esos cambios al lado de su familia? Bueno, creo que ella siempre tenía presente que a pesar del cambio, los tantos cambios que se dieron, había un elemento que se mantenía, que era el piano. Era una pasión que ella tenía y pasaba lo que pasaba todos los días estudiaba. O sea, yo recuerdo que ella, de aún siendo niños, nosotros nos alistaba y tal, e inmediatamente nos ponían los buses y se sentaba al piano, ¿verdad? Y eso creo que durante todos los días de la semana, ¿verdad? Toda la mañana ella estudiaba, preparaba sus conciertos y luego en la tarde pues, venía a trabajar. Entonces creo que siempre había ese elemento común a pesar de los cambios y como mencionaba antes, ella estaba realmente muy contenta, yo creo, del trabajo que hacía, tanto en lo docente, ¿verdad?, de estar dando clases que le apasionaba, pero también de la posibilidad de estar ofreciendo conciertos. De hecho, yo creo que en nuestra familia, el conservatorio y luego la Escuela de Artes Musicales era como parte de la familia, porque todos los días, ya sea en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, ella nos contaba de qué estaba pasando, de todos los vaivenes político-universitarios, ¿verdad? Entonces estábamos siempre enteradísimos. Tomábamos partido por tal o cual profesor, porque era parte de nuestra vida, ¿verdad? En ese sentido, mi papá se apuntaba también, él no era tan expresivo con las cosas que pasaban en el hospital, tal vez no era tema de conversación para la mesa, ¿verdad? Así que, como menciono, la Escuela de Artes Musicales fue parte de nuestra vida siempre. Bueno, ella fue muy importante para esta escuela porque, por ser ella una generación mayor que la nuestra, pues siempre se puede pensar que hay un choque generacional a la hora de hacer planteamientos académicos, pero en el caso de ella no fue así. Ella se identificó con esa nueva generación en esos cambios que deseábamos hacer en esos momentos, en los años 85 a los 90, y ella estuvo al lado de nosotros para poder realizar los cambios que en ese momento la escuela necesitaba. ¿Una historia que haya marcado la vida docente de María Clara Cuyel? Yo creo que cada uno de sus estudiantes, que en el momento, cuando uno es profesor de instrumento, siempre el estudiante que tiene, tiene muchos estudiantes, pero siempre hay un estudiante que es el que está terminando y el que, digamos, en ese momento asume más importancia, ¿verdad? Y yo creo que ella siempre tomaba a ese estudiante o a esa estudiante que estaba terminando como un elemento que para ella era muy importante. Así que yo diría que no sería como uno en particular, sino que cada uno de sus estudiantes en el momento de ese final de terminar su bachillerato, terminar su licenciatura, fueron momentos importantes para ella. Y creo que fueron importantes porque creo que una cosa que ella tenía muy presente y que la hizo muy buena docente, es que se adaptaba a las necesidades de ese estudiante. O sea, no pretendía que todos tocaran lo mismo, que todas tocaran lo mismo, ni que tuvieran el mismo pieza, ni el mismo estándar, sino que ella más bien trataba de entender las posibilidades que tenía esa persona y adaptaba el programa a eso que podía hacer bien el joven o la joven pianista, ¿verdad? Y creo que eso marcó, por eso creo que la recuerdan tanto sus ex estudiantes. Una linda anécdota es que la escuela tenía una soda y ella siempre llegaba a las 2 en punto antes de realizar su clase. Entonces todos sabíamos que ella llegaba a esa hora. Entonces todos llegábamos igual, un poquito antes de las 2 para reunirnos con ella y tomarnos el café juntos. Entonces era un momento para discutir, era un momento para contarle a ella nuestras inquietudes, para hablar sobre temas de música,
pero fue algo que no se planificó, sino que en un momento habíamos 20 personas o 5 personas, el grupo era diverso, pero todos sabíamos que a las 2 teníamos que estar ahí para encontrarnos con doña María Clara, como cariñosamente le decía. María Clara Cuyel en los escenarios, como pianista. Bueno, yo creo que ahí sí vemos que hay un tema que ella durante un tiempo siempre tocó, siempre hubo uno u otro concierto a lo largo de su vida. Sin embargo, su actividad más intensa en los escenarios fue cuando nosotros ya estábamos, mis hermanos y yo, un poco más grandes. Porque antes de eso, y ahí ya vemos un tema, ¿verdad?, de género, antes de eso, bueno, estaba la familia, la casa, los hijos, su papel de esposa que ella asumía. Entonces, aunque ella siempre se mantenía estudiando y tal, no daba tiempo de hacer tanto concierto. Yo creo que ella retomó su actividad artística fuertemente en la década de los 80. También porque en esa década en Costa Rica empieza a haber mayor cantidad de... Había una organización que empezó a hacer conciertos de música de cámara, una obra de música, donde ella fue una colaboradora muy activa. Esa asociación la inventamos unos jóvenes que veníamos llegando a principios de los 80 y ella se apuntó a ayudarnos, a pesar de que ella ya era una música, digamos, formada y tal, y nosotros éramos unos jóvenes que veníamos llegando sin experiencias ni nada, ella se apuntó a apoyar el proyecto. Y entonces, a partir de ese momento, es que hizo mucho concierto de música de cámara. ¿Los últimos días de María Clara Cuyel? Bueno, ella estuvo activa hasta 1989-90, que se pensionó, y al igual que en otros momentos, siguió estudiando siempre. Yo recuerdo que aún casi un mes antes de morir, ella seguía estudiando y seguía recibiendo a uno de sus últimos estudiantes que estaba preparando su examen de licenciatura, que es precisamente Manuel Matarrita, que ahora es director de la Escuela de Artes Musicales. Así que creo que hasta el final ella estuvo haciendo su actividad. Una de las características que más rescato yo de la memoria de María Clara Cuyel era su mística de trabajo. Yo tuve la fortuna de ser de sus últimos estudiantes, lamentablemente por su deterioro en la salud, ya ella no podía continuar dando clases, además que ya se había retirado de la Universidad de Costa Rica, ya era profesora de Mérida, pero tuve la posibilidad de ser, como le decía, de sus últimos alumnos, y a pesar de su condición, ella siempre estuvo no solamente anuente, sino con un gran espíritu de poder colaborar en el proceso artístico de sus estudiantes, y recuerdo que yo recibía clases en su casa ya cuando estaba en las últimas etapas de su enfermedad. Aún así ella me recibía en su casa y me daba clases de piano. Entonces ese espíritu tenaz es lo que yo más rescato de la memoria de ella, el espíritu de no desmayar, de siempre dar lo mejor a pesar de las circunstancias y sobre todo estar siempre al pie del cañón. Bueno, está muy ligada a mi carrera profesional, porque María Clara, como le llamábamos, nuestra profesora querida, ella era una excelente pianista acompañante. No solamente era excelente pianista como concertista, sino que también en los últimos años hizo una carrera como acompañante. Y yo hice con ella varios conciertos, sobre todo de música española, a la cual nos identificábamos ambas, tanto ella como catalana, como mi persona que venía de realizar estudios de música española en Madrid. Entonces eso nos unió y pudimos realizar una serie de conciertos con esa temática. Entonces conocí a María Clara Cuyel como una gran mujer, no solamente como pianista, sino como artista. Y esa fue mi relación con ella. Y además el país se vio beneficiado de esa actividad artística que ella realizaba, porque no solo lo realizó conmigo, sino que con otros jóvenes en aquel momento que veníamos regresando de Europa y que teníamos mucho interés en realizar música de cámara, y ella fue la persona que nos acompañó y nos alentó a realizar una serie de repertorios poco usual en el país.
¿Y el concurso? ¿El inicio del concurso? Bueno, el tema del concurso es algo que ella siempre había querido hacer. Ella siempre decía que era importante, porque ella también había tenido esa experiencia, ¿verdad?, de participar en concursos cuando había sido joven, cuando había sido niña y adolescente. Entonces ella siempre pensaba que en Costa Rica se necesitaba un concurso que motivara a los jóvenes a prepararse. Los concursos implican todo un tema de preparación para los jóvenes músicos y que a ella le parecía que era importante crearlo. Sin embargo, era un tema más de conversación, ¿verdad? Nunca tampoco lo llevó a cabo. Entonces, cuando ella murió, otro alumno de ella, Higinio Fernández, que también fue director de la escuela, por cierto, durante dos periodos, Higinio empezó a hablar de que por qué no hacíamos ese concurso y empezó a motivarnos a los hijos, que lo teníamos también por ahí, pero que tal vez nos dolía retomar el tema. En algún momento entonces decidimos pues empezar a organizarlo. Por supuesto, el concurso nació muy pequeño, nació solo centroamericano, y era complicado porque era ir a tocar puertas y mira, es un concurso a nombre de mi mamá, ¿verdad? Era como, bueno, ¿quién te cree? No existía, ¿verdad? Pero bueno, poco a poco empezamos a invitar países, empezamos a crecer. Primero invitamos a México, luego a Colombia y Venezuela, después nos arriesgamos a Cuba y en Cuba, contra todo pronóstico, nos dieron mucho, nos creyeron, porque ya bueno, ya era el tercer concurso. No, más o menos nos creyeron porque mandaron a una persona a ver del gobierno a ver cómo era ese concurso, pero vieron que estaba bien organizado, que era pequeño, que estaba bien organizado, y entonces mandaron concursantes. Y bueno, ya a partir del 2006 yo diría que empezó a crecer ya hasta lo que queríamos, que era América Latina completa. Bien, la iniciativa del concurso surge a finales de los 90, como fue una forma de rendirle homenaje a mi madre, que fue una profesora emérita de la Universidad de Costa Rica. En realidad queríamos perpetuar su legado, pero no de la manera tradicional, recordándola en la fecha de su muerte o en la fecha de su nacimiento, sino celebrar lo que fue su contribución, que fue la enseñanza. Así es que empezamos a buscar una forma de cómo poder perpetuar ese legado y encontramos que ella ya nos había dado algunas pistas. Ella nos había dicho más de una vez, en este país hace falta un concurso. Nos contaba mucho de su experiencia cuando estaba en Chile, ella estudiando, que ella participó en varios concursos de joven y cómo esos concursos le ayudaron mucho a desarrollarse como pianista y como música. Así es que pensamos que podríamos continuar su legado creando un concurso que tuviera dos pautas muy claras. Una, proveer un espacio de sana competencia. Nos interesaba mucho que los muchachos vinieran acá, entendieran lo que es exponerse a un nuevo público, prepararse, preparar todo un programa. No es fácil venir a competir en un ambiente como este, pero además queríamos incentivar toda la parte académica y educativa. Nos interesaba mucho que los muchachos convivieran con otros que tienen intereses parecidos. A veces la vida del músico es un poco solitaria porque mucha gente no la entiende, pero ahí van a estar conviviendo con muchachos de otros países que tienen esa misma pasión y esos mismos intereses. Queríamos que aprendieran unos de otros, que entendieran lo que se está haciendo en América Latina en música, cómo se está enseñando, qué se está enseñando en cada país, que hubiera un acercamiento entre profesores y sobre todo que hubiese una convivencia. Porque esas convivencias que se forman cuando se es joven se llevan muchas veces hasta muchos años después. Así es que de alguna manera también es una forma de convocar a una comunidad desde que son jóvenes y en adelante. ¿Cuáles son las cosas que tiene el concurso importantes? Tiene dos niveles y eso ha sido una de las constantes que hemos querido desde el principio. Sí queremos músicos que estén en una etapa ya casi terminando su carrera, que ya han, digamos, avanzado bastante, pero también queríamos tener una participación de esos muchachitos más jóvenes, de esos que están entre los 14 y los 18 años de edad, que en realidad están apenas empezando a formarse, ni siquiera sabemos si se van a dedicar a la música, pero que sí están en una rutina diaria de estudio, de aprendizaje, y de alguna manera enriquece mucho
saber, el enfrentarse, el enfrentar un público y preparar un programa es una enseñanza muy importante para ellos. Bien, los inicios del concurso siempre son interesantes. Cuando empezamos con el concurso no existía esta sala, María Clara Cuyel, sino que lo que había era un aula, había un escenario y había donde se hacían conciertos de una temporada de música aquí en la Escuela de Artes Musicales, pero era muy distinta. Y en esa época la sala pues tenía vidrios, ventanas abiertas al parqueo y entonces pasaba el camión de la basura y se construían una casa y se veía todo el escándalo y había que salir corriendo a pedir que por favor hicieran silencio porque había un concurso. Pues eso ha cambiado mucho. A lo largo del tiempo ya se hizo este teatro, ya no hay que andar persiguiendo a todo el mundo, ya se toman muchas decisiones a priori, se pide por favor que haya silencio y tal. Creo que se ha metido mucho en el rol, la gente lo espera el concurso. Pero además también hay una gran cantidad de anécdotas muy lindas con los participantes, que de verdad llegan a ser un acercamiento muy lindo entre ellos, conviven, ellos todos conviven en un hotel en la cercanía de la universidad y eso los lleva a hacer toda una experiencia, ¿verdad? Para muchos es la primera vez que están fuera de su país y hemos tenido pues concursantes que han venido de países que jamás imaginaron cómo era Costa Rica. Así es que hemos tenido a alguien de la isla de Santa Lucía, admirado por lo grande que era San José y por lo frío que hacía y por el frío que hacía en la ciudad. O hemos tenido estudiantes que han venido a participar sin tener formar un profesor formal de piano y aquí lo consiguen. Gente que se ha ido de Nicaragua a estudiar a Colombia o que han conseguido, digamos, han contactado con algunos de los jurados que se van muy bien impresionados y dicen, este chico tiene oportunidad y le vamos a conseguir alguna oportunidad en otro país, en Europa o en Estados Unidos. Así que ha sido como un puente muy interesante y esas son las historias que siempre nos motivan a seguir. Porque ya cuando uno dice, la organización está bastante montada, pero no deja de ser un trabajo, es un trabajo en el que nos apoyan profesores de la universidad, pero también es un trabajo de la familia. Y a veces uno dice, qué cansancio, pero cuando ve estas anécdotas, siempre uno quiere volver a seguir, porque vale la pena. Abrir oportunidades siempre es algo que es importante y eso es lo que hemos querido hacer. En realidad eso salió de una conversación informal que estábamos teniendo, una de esas conversaciones de domingo después de un almuerzo o de una cena, en el que estábamos recordando a algunos profesores de la Escuela de Artes Musicales, personas muy conocidas, personas con mucha trayectoria, de la que ya casi no se habla y de la que se ha perdido mucho la memoria porque la memoria quedó en la mente de sus alumnos y tal vez esos alumnos pues se han ido del país y tal. Y de repente empezamos a sentir que mi madre había sido una figura lo suficientemente importante en el ámbito musical de Costa Rica como para que no querer que su imagen se perdiera o que su recuerdo se perdiera. Sabemos que había graduado muchos alumnos y que muchos le tenían un gran cariño, pero es algo más, es como lo que más queríamos era perpetuar su memoria a través de sus enseñanzas y a través de lo que era su pasión, que era enseñar. Así es que ahí fue donde dijimos, no queremos que le pase a ella, que su memoria le pase eso. Así es que empezamos a trabajar por hacer un concurso que empezó a nivel centroamericano y después a nivel de la cuenca del Caribe y ya ahora es a nivel latinoamericano y está posicionado entre uno de los principales concursos de la región latinoamericana. Así es que creo que en ese sentido sí hemos podido porque ya las memorias son de muchos que han venido, de profesores que han traído alumnos y se va corriendo la voz y ya el nombre de ella está siendo recordado como una maestra, que es lo que siempre fue. En este momento está donde queremos, que es toda la parte latinoamericana, ¿verdad? Y ya es mucho más fácil porque no tenemos que estar, ya nada más ponemos las cosas y la gente se apunta porque ya se conoce. De hecho, sabemos que en México, en Colombia, en Cuba, se reconoce como uno de los concursos más importantes de América Latina a nivel de piano. ¿Y por qué uno de los importantes? Bueno, porque a nivel mundial hay muchos concursos de piano, pero muchos concursos son para todo el mundo, exactamente. Entonces, de repente, los jóvenes pianistas latinoamericanos no tienen tanta oportunidad porque no tienen fogueos para llegar a ellos. Entonces, nuestro concurso se posiciona en ese nivel, ¿verdad? Un concurso muy bien organizado, de mucha calidad por el jurado, por todo, pero que es específicamente para latinoamericanos. Y eso es algo que nosotros queremos mantener. O sea, es desde nosotros para nosotros, ¿verdad? Bueno, María Clara, muchísimas gracias por estar en Palabra de Mujer. Síganos acompañando a través de Canal UCR. Yo soy Irela González y les esperamos acá en su casa.